Hola, Billboard. Hola, una por uno o toda la vez. ¡No! Backstreet Boys style, vamos. Hola, hola, Billboard. Hola, yo soy Chris Chili. Hola, me llamo Dímelo Flow. Hola, yo soy Quimby. Dímelo, everybody's Foreign Tech. Que se dice Sky rompiendo por aquí. Y hoy vamos a jugar Never Have I Ever. Never have I ever spent days sleeping in the studio. Mentiroso. No, yo no duermo en el estudio. Bueno, yo creo que sí lo has hecho. Pasa que no tienes memoria, porque pasa mucho que también hacemos muchos campamentos fuera de la ciudad y pues todos dormimos en la misma casa y prácticamente la casa es el estudio. So, sí, definitivamente creo que todos lo hemos hecho. Bueno, mentí. Seguido produciendo por un artista que no me cayó bien. Ok, ¿quieren decir unos detalles, unas historias o no? Prefiero no. To me, you know, it's a business. Not always is it personal. So on the music side, we're making good music, and you know, personally, I might not love you. I bite the bullet and I do what I gotta do. You know, as long as it's not like disrespect in the studio, we're good. Never have I ever had an ex inspire a song beat. Sigue con él, es una historia real mía. Una vez tenía una guitarra y la escribí literalmente, o sea, la estaba tocando y básicamente era inspirada en una progresión que le gustaba mucho a un ex. Y dije, this is really good, I should not do it, pero I kept going y terminó siendo una de las canciones más lindas, o más chéveres. Guardado un ritmo secreto para mí. Pues yo creo que sí, que cuando uno tiene como que ciertas cosas, uno guarda quizás para un artista que uno sepa que vaya a romperla ahí, o si uno está haciendo un proyecto para uno, guarda sus gems por ahí, escondiditos para la gente correcta. Never have I ever gotten naughty in the studio. Oh, nadie, aquí nadie va a sudar. Tú estás tratando de hallarme la relación. Cambiado una canción después del lanzamiento. But I know I have in the sense of maybe an artist wants to make a change, and or maybe an arrangement wasn't right, or something came in wrong, or a mix was wrong. It's something subtle like that. Gracias, Billboard. Estamos en Live Music Week.